Hello, welcome to another Instagram live with Alt Latino, and very excited to present today. We're very excited to present a live interview with Mexican rapper Nina Dios. We're very excited to present her, and we're standing by for her to check in with us. We do want to remind you that not to request, hey, how you doing, Ariana? Hello from Argentina, I love that. Yeah, please let us know where you're listening from or where you're watching from. So stand by for a second. Sorry about this. We're looking for... Boy, okay, folks, we really appreciate your interest, but please don't request to go live because then we lose access to Nina. So please, if you're requesting to go live, we can't go live, but we can look for Nina Dios. So please don't request to go live. I do want to remind you to listen, to check out the podcast at Alt Latino. We're at npr.org/altlatino. Every week we bring you lots of great music, lots of great interviews. This week we have a great interview with an author who is, go live with Nina. Okay, who is written a book about Latin music in New York. Looks like Nina. We did it. Sale, ¿cómo estás? Aquí estamos. Estamos bien, con salud, que es lo que importa. Salud, exacto, con la familia y todo. So, gracias por compartir su tiempo con nosotros. We're very, very excited to have you here to talk to us today. Gracias por la invitación. Un honor estar aquí en NPR Music. Soy súper fan de la radio y de las sesiones que hacen de Tiny Desk. Mira. A ver cuándo podemos ponerte en behind a Tiny Desk. A ver. ¿Verdad? Justo ayer estábamos hablando de eso, de lo épico que son los Tiny Desk lately, porque como que a partir de la pandemia... Antes como que los hacían todos en la oficina, ¿no? Y desde la pandemia como que cada quien, los artistas lo hacen en su hábitat, donde estén. Me gusta mucho el de Ozuna y estaba viendo el de Santana. Sorry por el ruido, pero this is Mexico City and sometimes there's a lot of noise in the street. Mira, conozco. México, ¡Viva México! Ya, conozco la ciudad, el DF. Sí, pero bueno, sería un placer, así que count me in. I'm all about doing a Tiny Desk. Eso sería brutal. A ver cuándo podemos hacerlo. mira, estamos. This is a very short interview. It's just to get people aware of you have a new record out. Sí. Amor, locura y otros vicios. Sometimes vicios can become habits, but that's another story. So tell us, okay, so first of all, my first question is like I said, I don't have anything written down. We're just going to talk, right? But my first question is, like, did you record this during the pandemic? How did all this stuff, because I know you released some singles. We featured the singles on our playlist. And then also with Weekend Edition Sunday recently, the title track. Tell us how you recorded this record during the pandemic. Sure. I actually started working on this album before the pandemic. I was still living in Los Angeles because I spent some years. I go back and forth, you know, I live between Mexico City, LA, pero I was still spending a lot of time in LA and I started working on this album and I wanted to work again with some of the people that I worked in the past that I made songs like Salsa and Tambalea. It's Capitan Planet, he's from LA. Also Futura, they have now a project called Twin Palms. So we started working together on these songs. It was Mezcal, Baby Dios. I also did Brillo with Ulises. So we did some songs before that I already knew was going for the new album, you know? Sorpresa was also one of the, I think it was the first single that I actually put out that I was taking in mind, like, okay, this is for a new project, right? Mm-hmm. But yeah, it was recorded over a period of about a year and a half.
So I got to finish just in January this year. O sea, lo terminamos apenas a principios de este año. Pero fue como que antes de la pandemia, durante y así, ¿no? Y eso fue pues todo un challenge, ¿no? Poder terminar un disco, poder hacer las mezclas, el arte, ahora todo a distancia, ¿no? Porque pues al principio estábamos trabajando súper rápido en las canciones, pero ya después era como teníamos que pausar un poco porque pues cada quien estaba también en confinamiento, no era tan fácil ir al estudio. So for example, when Hispana wanted to record her vocals for Mezcal, she just had a baby and it was the pandemic. Like the pandemic just exploded in Mexico, so it was like a lockdown. And I was like, oh my God, I don't know if it's going to be possible to do it, you know, but at the end everything worked out. Y solo como que le agregó más sabor, ¿no? Más sabor al disco, porque pues todas las dificultades que se fueron presentando en el camino solo hicieron como que este proyecto fuera pues todavía más sólido y con más corazón y con más ganas, ¿no? Ah, mira, of course, por supuesto. Oye, quisiera decir a nuestra audiencia que si tiene pregunta, escríbalo en el chat, and we'll get questions al final. También, also, let us know where you're listening from. Nos gustaría saber cómo, dónde estás, en Argentina, México, aquí en los Estados Unidos, donde quiere, right? Somos mundial, right? Exacto. So, sí, esto es mundial, es para toda la gente, y pues saludos a toda la gente que nos está sintonizando de todas partes, desde California, que si Nueva York, que si Chicago, que si Mexico City, que si Sudamérica, Chile, mira, dicen por acá, Chile, Los Ángeles. Es como un concierto. Let's take a little bit of time to talk specifically about, because we can't play the music on the Instagram Live, but we can talk about it. I want to ask you about the title track, the Amor, Locura y Otros Vicios, because you're very, very, it's the core, el coro dice, they don't like me. Explica un poquito sobre eso, la letra y todo eso. Sí, esa canción dice que I think I know why they don't like me. I know they don't like me. Será que soy mujer, rapera y queer. Porque cuando yo empecé en esta escena, pues tuve que derribar muchas puertas, muchos obstáculos, porque la gente a veces quería poner primero mi vida personal o mi sexualidad, o otras cosas antes que mi música, ¿no? Como que me tocó derribar muchas de esas barreras al principio. Digo, yo, para la gente que no me conoce, ya tengo 13 años de carrera en esto del rap, y pues tú sabes, es un género que siempre ha sido pues más así como más machista y más así como más comúnmente ves a hombres en un escenario haciendo rap. Entonces, cuando yo entré a la escena, literal era la única mujer haciendo rap, y al principio y después, I knew they didn't like me, pero porque I was doing well, I was playing in Vive Latino y escenarios que nadie estaba tocando, y estaba pues realmente haciendo cosas que en ese momento no muchos artistas del rap estaban haciendo. Entonces había gente que sí me apoyaba, that they did like me, y había mucha gente that they didn't like me, and they didn't like me because of those reasons, because they used to say, oh, tú eres mujer, tú debes de estar en la cocina trapeando, you don't deserve to be in the rap music, go back to the kitchen woman. Like, literally, those were the comments on the YouTube and other platforms. So I was like, you know what? F that, I'm gonna do me, I'm gonna grab a mic, and I'm gonna do my thing, because I can do it. I can do it, like, really fucking good. So I'm just gonna, like, keep going. So ese siempre ha sido como un motor, ¿no? Como a pesar de que la gente me tira cosas, yo agarro eso y lo utilizo como inspiración y como, like, fuel to my fire, you know? Sí, es algo que dijiste o explicaste en su último disco, like you said that you were ready to talk about truths, que estabas lista para hablar sobre cosas that the world wasn't ready for, right? That you were ready to speak your truth, y el mundo no estaba su mensaje siempre está bien fuerte, su mensaje. Además de su letra es como un poesía, right? It's like you have a very poetic way of being very serious, ¿me entiendes? Gracias. I like that. Sí, ¿no? Es rap, es poesía sobre ritmos, y siempre he hablado de mi realidad y de las cosas
que yo veo y que me afectan y que I see it affects my surroundings. So, alguna gente me comentó también, bueno, es que este disco no es tan político como otros. Y yo no me considero que sea únicamente una rapera que habla de política, una rapera que habla de feminismo. Hablo de muchas cosas, hablo en verdad de todo lo que me inspira, de todo lo que veo alrededor de mí, que yo siento que necesito hablar de eso. Y en este caso, pues había muchas canciones que yo estaba escribiendo que hablaban de amor, because I was dealing with that. I was dealing with the process of a breakup. I was dealing with the process of moving countries again. So, also como para sacar todo de mi ser, fue pues como meterme a mis locuras, a mis vicios, a mis amores. Y en este álbum hablo de eso, no hablo de amor propio, hablo también de mental health, porque en esta canción de amor, locura y otros vicios también digo eso, ¿no? Hay voces que habitan en mi mente que a veces me hacen sentir demente. Y lo que hago, pues, para encontrar un poco de sanidad o tratar de sanarme es hacer música. Esa es la forma en la que yo puedo sanarme y puedo sanar también con este mismo mensaje a las personas que lo escuchan, ¿no? La escuchan las canciones, se inspiran, se motivan, pero es a través, ¿no?, de ese trabajo de escribir lo que yo estoy sintiendo. Así que no creo que nada más la gente me puede catalogar de que solo hablo de una cosa, hablo realmente de todo lo que está pasando en mi vida. Y a veces, de verdad, en cualquier vida, en cualquier lugar, en cualquier situación, sí, siempre estamos pensando en las cosas muy pesados, ¿no? Like todos los problemas de la sociedad, right? Pero sometimes we need a little bit of joy, ¿me entiende? Sí, total. Sí, un poquito de no pensar en eso, para celebrar la vida que tenemos, right? So that's, I hear that. También escucho eso en su disco, una celebración de la vida, ¿no? Exacto, es una celebración de la vida a través de todas estas diferentes emociones, ¿no? Pasar del amor a la locura, al vicio y nuevamente al amor, ¿no? Es como el yin yang, no puede haber luz sin un poco de oscuridad, y es eso, ¿no? Exploro temas que son para mí fuertes, que temáticas, ¿no? Como los feminicidios en Latinoamérica o en todo el mundo, ¿no? La violencia que vive la mujer, pero lo hago sobre un ritmo que te hace como querer pararte y romper madres y como, let's go, sis, we can do this together. Vamos a perrear hasta abajo con todo y patriarcado. Y es eso, pueden ser temas que son fuertes, que son muy reales, pero quiero darle como un poco de brillo a esos temas y que la gente los escuche y se inspiren y se motiven y sea como uplifting. Instead of like hearing something that is like very raw and like it makes you wanna cry. No, I wanna make you cry and dance and cry of joy and like take you to all these emotions, right? Sí, claro. Había una, hay una escritora, like an author, ¿no? Que ella escribió una vez, and I never forget it, no es una fiesta mexicana de verdad si no hay gente llorando, ¿me entiendes? It's not a real party until someone cries, ¿me entiendes? Especialmente en las parties mexicanas sacan los mariachis y los tequilas, y ahí está de que ¡ay, ay, ay! Mira, ay, de eso está mi himno al mezcal, you know, that's my favorite. Y también, por ejemplo, el mezcal, ya que estaba haciendo la canción, me puse a investigar un poco más de la historia del mezcal y resulta que hay una diosa del mezcal. El mezcal tiene una energía muy, muy femenina y muy poderosa. Entonces yo también en esa canción de mezcal estaba tratando de representar a la mujer mexicana que está llena de fuego. But if you take too much of her, you know, it's gonna burn your mouth, you know, so you have to take it slowly. We're not going to go there. Okay. We're headed. It's Friday, yo. I'm ready. Okay. Mira, tenemos pregunta. Amor, locura y otros vicios tienen mucha influencia de trap. ¿Qué influencias tienes en esta canción? ¿En la de amor, locura y otros vicios? Puede ser como una canción que tuviera guitarras, que tuviera elementos que fueran muy, muy orgánicos, ¿sabes? Freddy Stilo hizo la canción, que él es productor de Los Racas. Entonces queríamos explorar algo diferente. Queríamos hacer un trap, pero que fuera como un poco más emocional. Entonces sacó unos sintetizadores así enormes que hacían unos sonidos loquísimos y fue como
una fusión ahí, ¿no? Como entre música electrónica, medio dark wave, pero con guitarras, pero trap y eso, ¿no? Como que nunca pensamos, ¿ahora qué vamos a hacer? Sino, literal, estamos escuchando música, we're just vibing, and then we start like, boom, saca la guitarra, saca el teclado, se me empieza a venir la melodía a mi mente y así armamos las canciones. Sí. Otra pregunta, ¿harás más canciones con Hispana? Haré más canciones con Hispana, así es. Se viene otra colaboración con Hispana. Hispana, pues, supongo que muchos la conocen, quizás algunos por aquí, si no la conocen, es una rapera genial que radica en Guadalajara, México. Hicimos una collab juntas, Mezcal, y ahora hicimos otra canción para su álbum. Y acabamos de hacer un music video, and it's, oh my God, it's so fire, we look so... Son patronas, nosotros somos las patronas, en verdad. Y la canción está muy poderosa. Si Mezcal les gustó, esta también es así como, ¡pum! In your face. Así wow. Que, porque ahí viene también nuevo single con Hispana, aparte del álbum de ella. ¿Por qué no hablamos un poquito de su...? Porque ya ahorita estás en el DF, pero del Monterrey. Y yo pasé... Eres de Monterrey, ¿no? Sí, nacida, criada, todo. Mira, yo pasé unos días, casi una semana, haciendo un reporte sobre la música alternativa en, like, 2006 o 2007, algo así, muy, a long time ago. Pero fui ahí a Monterrey para pasar, porque esta ciudad, no sé si la gente afuera de México saben que tanto influencia tiene el Monterrey en la escena musical mexicana, like all the bands that have come from there, right? Sí, eran bandas increíbles que hicieron un impacto, ¿no? En la música, no solamente en México, pero internacional. O sea, el primer grupo enorme de hip hop, así 100% latino, yo creo que fue Control Machete en mi ciudad. Después grupos como Kinky, que también te digo, trabajé con Ulises para mi nuevo álbum. Gran Silencio, Plastilina Mosh también, grandes amigos. Entonces hubo pues toda una oleada de música que salió como por finales de los 90s, que esa fue mi inspiración realmente. O sea, yo vengo como de esa escena porque fue lo que a mí me tocó absorber cuando estaba chiquita. I will tell my mom, hey, I'm going to the movie theaters, please give me $3 or I will make some savings selling candies in the class. And then I will go by myself, alone, and getting these shows that it was called Machaca Regia. And your cover included una bolsita de tacos de huevo con machaca. Lo guardaba horas en mi bolsa cuando ya estuviera super hungry y probablemente olía horrible ya después de todas las horas en el saltando. Pero vi ahí a grupos como Control Machete, Cabrito Vudú, que si Kinky, a todos ellos, y compartían todos un mismo escenario y una misma escena, y fue muy interesante, y como que yo creo que de ahí también viene el por qué a mí me gusta fusionar estilos, por qué de repente utilizo elementos de la música electrónica, por qué de repente elementos regionales, por qué de repente el hip hop, bueno, no de repente, toda la vida, pero, ¿sabes? Como que hacer esta fusión de ritmos para mí es muy natural porque eso fue lo que crecí viendo y yo vi eso y yo dije, that's what I wanna go. Like, I don't wanna just stay in one genre, no me quiero quedar simplemente en una sola cosa, en un solo estilo, sino que quiero explorar y quiero experimentar porque eso fue lo que me enseñaron la gente que yo vi de chiquita. Entonces, pues de ahí realmente viene toda mi influencia y después, pues ha sido un placer también conocer, colaborar y ahora ser amiga de todas estas personas que también pues crecí como admirando, ¿no? Durante estos días que estaba ahí, había un festival musical, un concierto, and I don't remember, it was like una plaza central, ¿no? And Kinky was headlining. Y fui al concierto, pasé la noche ahí mirando los grupos, hablando con gente y todo eso. Pero lo que me impresionó cuando estaba caminando a mi hotel al final de noche, I was going like through a mall, una calle, right? And había un tipo, like a kid, right? Pero estaba, he was rapping to himself, ¿entiendes? Estaba caminando, rapping. And in este momento, it's like, wow, rap and hip hop is part of this fabric, la fábrica de la ciudad, la esencia de la ciudad, ¿entiendes? Yeah.
Me impresionó tanto. That's when I knew, like, wow, this is a major thing. Yeah, definitely. It's because Monterrey is so close to the border. We're like, I don't know, 3 hours away from the border. And there's a lot of people that se cruza del otro lado, ¿sabes? Se cruza, trabajamos un rato o estudian, ta, 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 los regresan o se regresan. Y siempre como este intercambio musical y cultural del otro lado de la frontera, también como están inspirados de la música mexicana, como nosotros también traemos como todos estos ritmos del hip hop y todos estos ritmos sureños y como el trap y todo esto, pues todo eso viene también del sur de Estados Unidos y es algo que Monterrey ha tenido ahí como una influencia muy, muy cercana. Y sí, ¿no? Yo siento que Monterrey tiene una fusión de muchos lugares. También hay una onda, bueno, aquí la banda decía Celso Piña, mucho respeto al maestro Celso Piña, pero también influencia de música colombiana fuertísima en Monterrey, que después se convirtió en su propio género y su propia subcultura, que son los cholombianos, que son gente que se, pues bandita que se viste como cholos, se visten así todos tumbados, con unas camisas así de la Virgen María, pero se ponen un buen de swag, un buen de accesorios y peinados, y tocan música colombiana, pero ya como ya convertida al barrio de Monterrey, ¿sabes? Entonces es algo bien interesante. Y la película, yo no sé si la viste, Ya no estoy aquí, I'm no longer here. Es una película increíble de mi ciudad que creo que retrata a mi ciudad de una forma muy, muy especial porque nadie realmente había como explorado la belleza también que hay en esos barrios, en la Independencia, en la cultura cholombiana. Yo solo iba en los camiones y veía a estos chavos que se subían a tocar con instrumentos que ellos mismos inventaban o latas que agarraban y las empezaban a sonar, pero tocaban música colombiana, cumbia brutal, brutal, brutal. Y ahora hay una película, ¿no?, que habla como de esa cultura, te la recomiendo bastante. Pero sí, siento que hay muchas cosas en Monterrey que han explotado en el mundo y que mucha gente no sabe todavía, ¿no? De tantas influencias tantos estilos que se escuchan en Monterrey, no te digo el rock, la electrónica, la cumbia, o sea, todo eso. Entonces, pues sí, para mí también fue explorar todo lo que estaba viendo en mi ciudad ahí al lado mío, ¿no? A ver cuándo podemos reunir nosotros, tú y yo, en Monterrey para tomar unas copas de mezcal, ¿eh? Hay que tomar unas copas de mezcal y hay que irnos así a un cotorreo, a un sonidero así, sonido Dueñes, música cholombiana, así, a full, 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 en verdad, te va a volar la cabeza. Y allá se baila cumbia, pero, o sea, a full. Sí, Muy bien. te va a encantar estar allá en un reventón tomando caguamas con el calor así a tope y escuchando cumbias. That's the vibe, that's Monterrey para mí. Go. I'll meet you there. Nos reunimos ahí. Sí, aquí dice la gente, Ya no estoy aquí, se puede ver en Netflix, gran peli. Sí, chequen la gente, esa película está muy, muy increíble. Mira, this is interview. Va a ser muy, muy breve. Just very, very short para chequear. Just to check in with to see how you're doing. Before we go, antes que salimos, what's going to happen next? I mean, we're waiting. Todo el mundo estamos esperando para terminar estas cosas that we have to stay inside, ¿no? What's in your future? What's happening next for you, para ti? Man, I just can't wait to travel and share the new music with the people, you know? O sea, porque me encanta estar en el estudio, me encanta crear, pero todo toma fuerza una vez que lo haces en un escenario y puedes recibir la gente y puedes ver sus caras cuando you say certain lines, certain words, and people, their face is like, oh, wow, ah, you know, así como. Y eso, desgraciadamente, pues en un live no lo puedes hacer. Si yo estoy cantando y la gente me está viendo su pantalla, digo, es still a form to connect. Y es algo que hemos estado haciendo en la pandemia, es lo que estamos haciendo ahorita, estamos manteniendo estas conexiones vivas, que seguir compartiendo la música, seguir compartiendo el arte, yo creo que es lo que a muchos nos ha mantenido, pues, con un poco de sanidad en toda esta cuarentena, pero ya
extraña, o sea, se extraña esa reacción de la gente, poder reventar las canciones en vivo y eso. Yo creo que la gente realmente me puede conocer cuando me subo en el escenario, como que ahí sí me convierto, I get all my superpowers, I get into my like, boom, niña Dios, shit, and I'm like ready to feel the stage. So, really wait for that. Mi último tour fue en Alemania y fue algo muy especial porque toqué con muchas mujeres por allá. Compartí escenario con Sara Eve de Argentina, it was a sold out show en Berlín. Me topé ahí a Rebecca Lane también, que estaba haciendo sold outs también en Alemania. Fue como, qué chingón ser mujer latinoamericana y estar del otro lado del mundo en We Get Embraced. Y el show lleno, pero lleno de chicas bailando, perreando y esa energía la necesito, ¿sabes? Necesito estar en un show lleno de gente, así que no nos importa estar así sudados, así todos. Sí. A ver si podemos hacer eso muy rápido, muy rápido. Gracias, niña, Dios. Gracias, Carla. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros aquí en NPR, NPR Music y All Latino. Gracias. Siempre estás bienvenida. You're always welcome here. Thank you so much. It's an honor to be part of NPR Music. I love the radio. I love Tiny Desk. Please, let's do it. Let's do it. Y estás invitado. You're welcome to Monterrey para tomar allá unas caguamitas y escuchar ahí un poco de cumbia y llevarte a que conozcas mi ciudad, a que conozcas ahí el barrio también. Y pues un saludo a toda la gente que nos sintonizó. Vi por aquí varias amigas, amigas que se conectaron. Otra gente también que no sabe quién soy. My name is Niña Dios, from Monterrey, México, worldwide, baby. I have a new album out. Se llama Amor, Locura y Otros Vicios. Check it out. It's available in all platforms. Niña Dios con Z, with Z. Ahí nos vemos. Muchas gracias por el espacio. Gracias, gracias, mil gracias, gracias. Y quisiera invitar a la gente que están viendo también. It's a very busy day aquí con NPR Music. Hoy a las 3 en la hora de New York vamos a presentar una presentación de Afropunk con varios grupos que son afrolatinos. So check it out, NPR Music, npr.org/music to look at all the things porque tenemos mucha música de todas formas. Carla, gracias. A perder, okay. Okay. Vemos gente, gracias, gracias por sintonizar. And we'll be in touch, okay? We're going to do it again in 2 weeks on Cinco de Mayo. So check it. Okay. Okay. Gracias, gracias. Yes. Gracias. Yes.